Hola queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿por qué no está contigo? ¿Por otra persona o por sus miedos? Tenemos dos opciones, una cajita lila, una cajita amarilla, y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena, pues yo en este espacio de por aquí debajo os dejo la dirección de mi página web, donde vais a poder encontrar los precios totalmente asequibles para que todos podáis acceder a tener vuestra consulta privada con el tema que realmente os está preocupando en este momento de vuestra vida. Vais a encontrar los teléfonos que hay en diferentes países y los nombres de mis compañeras que os van a atender como si fuera yo. Para los que no queráis entrar en mi página web, justo aquí debajo del vídeo, en la cajita de información está todo, absolutamente todo detallado. Porque yo siempre tengo que recordaros que los interactivos son lecturas generales que no van a resonar con todo el mundo. Por eso siempre también os recuerdo que tratéis de adaptar la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida, para que os sea más fácil poder encontrar un mensaje en el día de hoy. Y si no encontráis ningún mensaje, pues simplemente dejarlo pasar, y estoy segura que el tarot otro día tendrá una respuesta para ti. Aprovecho en cada vídeo, no me voy a cansar nunca, de daros las gracias por estar ahí, las gracias por vuestros comentarios de tantísimo cariño que me ayudan tanto a seguir estando aquí con vosotros día tras día. Gracias por el tiempo que empleáis en escribir esos comentarios, os leo a todos os pongo un corazoncito, y os doy las gracias también por vuestras suscripciones que hacen que este canal siga vivo, por vuestros likes, por el tiempo que empleáis en ver los vídeos, por estar ahí. Muchísimas gracias desde el corazón. En el día de hoy voy a utilizar el tarot de Osho Zen. Este es el tarot de Arnubo y este es el oráculo de los maestros ascendidos, así que espero que mientras yo he hablado hayáis tenido tiempo de pensar cuál es vuestra opción. Vamos a empezar con la cajita de color lila. Y mientras yo voy barajando las cartas, te pido que te concentres. Intenta visualizar a tu persona especial. Repite su nombre y su signo interiormente. Intenta relajarte, desconectar de tus problemas, de tus tensiones diarias, mientras yo voy haciendo mi oración. Y ahora voy a poner el tarot y aquí te pido que cierres los ojos, respira profundamente, intenta visualizar la cara de tu persona especial como si la tuvieras delante tuyo en este momento, y mirando sus ojos hazle la pregunta: ¿por qué no estás conmigo? ¿Es por otra persona o es por tus miedos? Vale, nos ha quedado la carta del extraño y la carta de la creatividad en la parte de sus energías. Bueno, yo en esta lectura no estoy viendo que haya otra persona. Yo creo que
que tu persona especial no está contigo, pero es por sus miedos. Porque tiene miedo a enfrentarse al mundo, partió de tu vida, está claro, está clarísimo, pero lo digo porque aquí está el 6 de espadas, que es una carta que habla de que esta persona se fue, partió de tu vida, dándote muy poco, porque a continuación hay un 4 de oros. O sea, esta persona creo que te expresó muy poco, te dio muy poco, te ofreció muy poco en el tiempo en el que pudisteis estar juntos o en el tiempo en el que haya durado vuestra relación. Pero es porque esta persona tiene miedo de enfrentarse al mundo porque hay un desequilibrio en su vida. Nos abren la lectura con la carta de la justicia y creo que estaba pasando por un momento en el que esta persona sentía que su vida no era justa, que estaban pasando cosas injustas en su vida, y es como que el estar pasando por un momento de desequilibrio es como que le mermó sus fuerzas, es como que estaba un poco acobardado esta persona. Y es una persona que tiene mucha creatividad, es una persona que tiene muchas ideas, es una persona que, si quiere, esta persona tiene la fortaleza como para poder comerse el mundo. Pero en cambio le veo totalmente acobardado. Mirad, es una persona que está detrás de una reja, pero no se está dando cuenta de que el candado está abierto. Lo único que tiene que hacer es abrir la puerta y salir. Pero sus miedos, su ofuscación, sus preocupaciones no le dejan ver la realidad, no le dejan disfrutar de ese mundo tan bonito que hay al otro lado de la reja, al otro lado de la puerta. Hay un mundo precioso, como podéis ver, hay colores ahí afuera, pero esta persona es como que se siente víctima de algo y lo contempla, pero no se atreve a salir y disfrutar de ese mundo, de todas las cosas buenas y bonitas que el mundo le ofrece. Prefiere quedarse encerrado detrás de esa puerta y no luchar, sabiendo, bueno, la persona que está en esta carta no sabe que el candado de esta puerta está abierta, pero no lo sabe porque es que ni siquiera se fija. Sus miedos lo paralizan, sus miedos le cohiben el hecho de poder disfrutar de todo ese mundo que hay al otro lado de la puerta. Esa persona sabe perfectamente que tiene que tomar una decisión. Aquí está el 2 de oros. Sabe perfectamente que tiene que tomar esta decisión, tiene que decidirse, pero lleva tanto tiempo con miedos, acobardado. Le ha dado la espalda al amor. O sea, esto no quiere decir que esta persona, cuando se fue aquí en el 6 de espadas, esto no quiere decir que esta persona no sintiera nada. No, es que le dio la espalda al amor porque no se atrevía a enfrentar todo lo que tenía que enfrentar ya en su propia vida, pero aparte no se atrevía a enfrentar lo que significa tener una relación de estabilidad contigo, con una persona. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que tomar una decisión súper importante en su vida. Y lo que está haciendo es, debido a sus miedos, es como que lo va dejando, lo va postergando. Lo sé porque aquí está la carta del ermitaño. El ermitaño nos habla de una persona que se siente solo, se siente en soledad, siente que no tiene el apoyo de nadie, siente que es como que está llevando esta lucha hacia adelante, pero él solo, él o ella, adaptarse sobre mujer. Se siente desamparado esta persona. Por lo tanto, es por lo que con esta carta de aquí nos está indicando que esta persona todo lo que tiene son miedos. Pero miedos que no son reales, miedos que están en su cabeza. Que esta persona siente miedo, sí, pero realmente yo creo que si esta persona se atreviera a tomar la decisión, vería que no era para tanto, que realmente todo lo que había eran fantasmas en su cabeza. Esta persona sabe que hasta que no tome la decisión no va a poder disfrutar de la vida, sabe que contigo tiene prosperidad, sabe que contigo eres una persona con la que podría proyectar hacia el futuro, que podría tener una relación de futuro, una relación estable y una relación llena de prosperidad, armonía, pero además es como que tú le abres la puerta para poder disfrutar de ese mundo, de esa vida que se está perdiendo esta persona. Pero yo no veo que haya nadie aquí. O sea, el problema
que veo aquí de por qué no está contigo tu persona especial es porque sus miedos le paralizan y tiene que tomar una decisión que no se atreve debido a que sus miedos le paralizan, y por eso es como que se ha convencido a sí mismo de que bueno, esta es la vida que me toca vivir en este momento, pues ya vendrá la vida y me abrirá la puerta, o ya vendrán tiempos mejores, pero yo me siento solo, desgraciado, me siento solo en esta lucha. Es como que esta persona siente que no tiene personas a su alrededor que le puedan apoyar. Sabe que tú sí, sabe que tú le apoyarías, le comprenderías, le entenderías, lo sabe, pero para eso tendría que enfrentarte, para eso tendría que luchar contra todos esos miedos, esos fantasmas que hay en su cabeza, y prefiere quedarse en la sombra antes que decir, pues voy a coger las riendas de mi vida, voy a enfrentar los sentimientos que tengo hacia esta persona y voy a tomar la decisión que tengo que tomar. A ver, que esta decisión no la tome porque alrededor suyo hayan personas que le perjudiquen, vale, ahí sí, pero no es que no esté contigo porque haya otra persona, no, puede haber personas que le perjudiquen y que aumenten esos miedos, eso es muy probable, porque cuando sale el 2 de oros siempre habla de tomar una decisión, pero los oros son prosperidad, o sea, esta persona tiene que tomar la decisión para poder tener prosperidad en la vida, y justo está debajo de las de oros, lo sabe perfectamente, pero es muy posible que sí hayan personas a su alrededor que le estén entorpeciendo el hecho de poder tomar esta decisión. ¿Y qué hace? Se queda en su zona de confort. Antes que enfrentar, se queda en su zona de confort, lamentándose, haciéndose la víctima, todo eso sí, todo me va muy mal, yo no disfruto de la vida, pobrecito de mí. Sí, pero esta persona tiene las herramientas en su interior, pero totales, porque me lo está diciendo con la carta de la creatividad. O sea, esta persona tiene las herramientas y tiene todos los recursos en su interior para poder tomar esta decisión. Lo que pasa es que tiene mucho miedo, no sé el miedo a qué es debido. A lo mejor tiene miedo a que tome esa represión y, perdón, a que tome esa decisión y le queden consecuencias, o tiene miedo a tomar esa decisión y que las cosas le vayan peor de lo que le están yendo en este momento. Pueden haber mil miedos en la cabeza de esta persona, pero desde luego esta persona no está contigo porque no enfrenta la vida, pero no porque haya otra persona, no. Sí que, vuelvo a repetir, puede haber personas a su alrededor, pero estos son personas que pueden estar en su entorno, que le traen una mala influencia a su vida, eso sí, y que no le permiten abrir los ojos y tomar esa decisión de una forma positiva y con fuerza. Pero esta persona está anhelando tener su vida ordenada de una manera justa y en la que pueda disfrutar la vida. Esta persona lo anhela, lo añora, y es como que tiene muchísimas ganas de que eso pase. Pero esta persona no es que tenga a alguien, a otra persona, y por eso no está contigo, no. Y si, a ver, son lecturas generales, pues os voy a decir todos los significados. Y si fuera así, en el caso de que a mí no me está apareciendo aquí una tercera persona, ¿vale? No me aparece. Pero si fuera así, lo que le estaría pasando a esta persona, o sea, es que no está contigo, pero no porque sienta amor hacia otra persona, sino porque esta otra persona, si es que existiera, lo que le está haciendo es paralizarle la vida, y por eso tiene tanto miedo. Pero no es porque tenga sentimientos hacia otra persona. Esta persona los sentimientos los tiene contigo. Fijaros que aquí está el 9 de oros y el as de oros, o sea, sentimientos, y además que le encantaría tener una estabilidad contigo. Esta persona te recuerda, estás en su interior, tiene pensamientos, sabe que eres la persona idónea, la persona indicada, que le traerías luz, prosperidad, que le abrirías todas las puertas que hay en la vida posibles para poder disfrutar la vida contigo. Lo sabe, lo que pasa es que lo deja en segundo plano o en tercer plano, porque el hecho de acercarse a ti tendría que ser para enfrentar, y esta persona justamente lo que no está preparado es para enfrentar.
Otra cosa sería que tomara esta decisión de aquí, del 2 de oros, y entonces esta persona se sintiera con las fuerzas, que en algún momento lo hará, porque nadie puede estar toda la vida prisionero detrás de una puerta sin poder salir. Os lo digo por esta carta. Nadie puede estar siempre con la energía del ermitaño, porque al final uno es como que se muere en vida, ¿no? Si están con la energía del ermitaño, en algún momento lo hará. Pero la pregunta de hoy, en este momento en el que yo estoy leyendo el tarot, es ¿por qué no está contigo? ¿Por otra persona o por sus miedos? Pues es por sus miedos. Que se lo pueden provocar otras personas, vale, pero no está contigo porque tiene miedo a enfrentar una situación, ya lo he dicho, porque le traiga consecuencias o porque encima le vaya peor, pero eso es una cosa que se imagina esta persona en su cabeza, que a lo mejor toma la decisión y le va peor, pero todo eso viene producto de sus miedos. O sea que esta persona no está contigo porque no quiere enfrentar lo que tiene que enfrentar, que en cada caso será distinto, en cada caso tendrá que enfrentar una cosa distinta, pero no está contigo por eso, porque no quiere enfrentar, porque tiene miedo. Mil miedos tiene esta persona. Y mira que te recuerda con unos recuerdos bonitos, sabe que tú eres una persona próspera, sabe que tú sí tienes estabilidad y que se la podías aportar a él o a ella, pero no, esta persona, hay un desequilibrio en su vida que no le deja ver la realidad. Sí la ve, a momentos sí que la ve, pero a la hora de tener que enfrentar, ahí se pierde, se nubla. Y nos sale la carta de la Virgen María, qué bonito. Y dice, mímese. O sea que lo que te está aconsejando la Madre María en este mensaje es que te mimes. Mímate todo lo que no te has mimado en este tiempo. Posiblemente cuando esta persona partió, te quedaste muy mal, te quedaste sin fuerzas, sin energías, te dabas igual a ti misma o a ti mismo. Es como que todo te daba igual, no te has mimado, no te has cuidado, la vida te daba lo mismo, te daba igual, ya es como que pase lo que tenga que pasar, me da igual. Pues no, aquí lo que te está diciendo, y nada más y nada menos que la Virgen María, para los que seáis creyentes, si no, pues pensar que esto es un mensaje del universo o de quien vosotros creáis. Pero lo que te está aconsejando es que te tienes que mimar, mimarte al máximo, date caprichos, cómprate cosas, haz cosas que te gusten. Todo lo que no has venido haciendo hasta este momento, porque quizá esta persona te dejó pues con tus energías a cero, es como que empieza a mimarte, porque a partir de ahí cambiará tu energía, empezarás a sentirte con más vitalidad, con más fortaleza, y es que uno mismo se tiene que mimar a sí mismo. Nos tenemos que mimar, nos tenemos que dar caprichos, tenemos que estar pendientes de nosotros mismos, porque si nosotros no estamos bien, no podemos dar felicidad a los que están a nuestro alrededor. Los primeros que tenemos que estar bien somos nosotros, para poder aportar a los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, empieza a mimarte. Si no lo has hecho ya, este es el momento de empezar a mimarte y a darte todos los caprichos que te apetezcan, porque te los mereces después de todo lo que has pasado con esta persona. Así que bueno, amigos, hasta aquí la primera lectura. Si te ha resonado en algo, si te ha ayudado, si te ha hecho pensar, por favor déjamelo en comentarios. Es muy importante para mí saber que los vídeos que voy subiendo día tras día os sirven, os ayudan, porque si no, mi trabajo sería en vano, ¿no? Y lo que hago en cada vídeo es intentar ayudaros a pasar este momento de vida un poquito más llevadero, intentar que os deis cuenta de cosas que quizás pues lo confirmáis con el tarot, y por eso es tan importante para mí que me lo dejéis en comentarios. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita, y si os es posible, compartir este vídeo con otras personas que también les pueda ayudar, porque así me ayudáis a que el canal siga vivo, y mientras el canal siga vivo yo seguiré estando aquí con todos vosotros durante todo el tiempo que vosotros queráis. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua! Un beso desde el corazón y hasta el próximo vídeo. Vamos con la opción número 2, la cajita amarilla. En este momento en el que yo barajo las cartas, te pido que te relajes,
Tómate este tiempo conmigo de relax, de desconexión. Concéntrate, intenta visualizar a tu persona especial, repite su nombre y su signo internamente mientras yo hago mi oración. Bueno, nos salieron dos cartas. Pues ahí las dejamos. Y ahora voy a poner el tarot y aquí te pido que cierres los ojos. Respira. Respira profundamente. Visualiza la cara de tu persona especial como si estuviera delante tuyo. Y mirando sus ojos, hazle la pregunta: ¿por qué no estás conmigo? ¿Por otra persona o por tus miedos? Vale. Y nos ha quedado la carta de la curación, la carta de la existencia y la carta de apego al pasado en la parte de sus energías. Bueno, esta persona está súper apegada al pasado y además la carta es azul, con lo cual me está hablando de sentimientos. Está apegada al pasado con algo que tiene que ver con su parte sentimental. Sí que es verdad que está en un proceso de curación, está en un proceso en el que se está sanando, está intentando desapegarse de ese pasado, porque con la carta de la existencia lo que me está diciendo es que esta persona está intentando ver nuevas puertas, ver nuevas opciones. Esta persona se está dando cuenta de que se está perdiendo la vida, de que con ese apego al pasado, pero claro, ese apego al pasado es negativo, porque lo que está haciendo es querer curarse, está en un proceso de sanación, por lo tanto está apegado al pasado, sí, pero no en plan romántico. O sea, no es que esté recordando aquella persona a la que yo tanto quería y por eso no puedo seguir hacia adelante en mi camino. No, está apegado al pasado pero de forma negativa. O sea, ese pasado lo que no le está es dejando avanzar, y lo que está intentando es curarse, sanarse, ver las oportunidades que la vida le ofrece, ver nuevas oportunidades, ver y darse cuenta de todo lo que se ha perdido por estar tan apegado a ese pasado. Está viendo opciones nuevas, está contemplando opciones nuevas. Como es una carta número uno, es una carta que habla de actividad, corresponde al mago, con lo cual esta persona en este momento se está, como en su interior, está haciendo planes, proyectos, está queriendo vivir cosas nuevas. Y como digo, es una carta número uno, corresponde al mago. El mago siempre lleva a la acción todo lo que tiene en su pensamiento. Esta persona con el 8 de copas se fue, le dio la espalda a lo que estaba sintiendo por ti. Aquí sí hay dos personas, ¿eh? Aquí sí que no está contigo por otra persona, pero ahora voy a explicar. Esta persona se fue con muchos sentimientos, se fue con ganas de explicarte muchas cosas. Fuiste un despertar para esta persona. Esta persona sintió mucho por ti y con toda la pena de su corazón se alejó. O sea, la carta no puede ser más clara. Esta carta habla, fijaros, la persona se va, le da la espalda a las copas, hay una luna, con lo cual esta persona se va con mucho dolor, se va
como es, me voy hacia la zona oscura, o sea, no es que yo me vaya a la luz, no es que yo me vaya a disfrutar la vida, me voy con toda la pena del mundo, con toda la pena que hay en mi corazón, y sé que me voy al pozo, pero me tengo que ir, porque es como que por todo lo que vengo arrastrando desde mi pasado, no puedo hacerle frente a estos sentimientos que tengo y que son muchos. Con muchas ganas de explicarte cosas, como digo, aquí hay una sota de copas. Como las sotas son niños en el tarot, la sota me está hablando de que había cosas que esta persona quería expresarte, que son noticias de amor, pero no tenía la madurez en ese momento, no tenía la madurez suficiente para enfrentar toda esta situación tan complicada para él o para ella en ese momento. En este presente, esta persona tiene un tremendo debate interno. ¿Por qué? Porque aquí está la emperatriz y está la sacerdotisa, dos mujeres. Da igual que seáis hombre o mujer, son dos personas. Tiene un tremendo debate interno porque, a ver, ¿qué hace? Es como que no para de recordarte, porque aquí tengo la carta del 6 de copas. O sea, fijaros cuánta copa hay por aquí, ¿eh? Hay muchas copas. No para de recordarte. Vive de recuerdos, vive del pasado. Claro, es que algo tiene que tener para seguir viviendo. Algún incentivo, alguna motivación tiene que tener para seguir viviendo. Y el incentivo y la motivación de esta persona es evadirse recordando momentos vividos contigo, momentos compartidos, actividades compartidas, conversaciones profundas, cosas que tú le has podido decir a esta persona para que se pueda desapegar de ese pasado. Pero es que ese pasado es muy fuerte. En ese pasado hay muchas cosas buenas y malas, pero yo creo que esta persona tiene un debate interno porque sabe que tiene que curarse. Ese pasado le ha hundido a esta persona, se tiene que curar, está poniendo de su parte, porque aquí tengo un rey de bastos, con lo cual la persona está luchando, aunque a ti no te lo parezca, pero sí está luchando. Y esta persona no está contigo porque es cierto que sí hay otra persona. No tiene por qué ser otra persona a nivel sentimental, porque yo no veo ningún sentimiento. Al contrario, lo que estoy diciendo es que ese pasado es algo que viene arrastrando y que le duele, que le hace daño. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una persona, pero no tiene por qué ser una persona por la cual sienta sentimientos románticos. Es una tercera energía. Pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser, no lo sé, es que adaptarlo, pero hay alguien ahí que ya estaba cuando tú le conociste, o que llegó en ese momento. Yo creo que estaba cuando tú le conociste, porque esta persona, yo creo que cuando tú le conociste ya estaba con el apego al pasado. Es un pasado que le pesa, es como aquel que lleva una montaña de piedras encima suyo que no puede soltar, porque es como algo superior a él o a ella, que le está trayendo tremenda guerra, que no le deja vivir en paz, que es como que no puede acabar de solucionar tanto problema como le trae ese pasado, y por eso es por lo que esta persona se refugia pensando en ti. Esta persona te intuye, esta persona quiere pensar que tú, yo a ti te veo representada con la carta de la sacerdotisa. Aquí podéis estar intuyendo a vuestra persona especial, o sois personas muy espirituales, sois brujitos o brujitas también, y sois personas que habéis tenido muchísima paciencia con vuestra persona especial. Posiblemente le habéis aconsejado lo más grande, le habéis dado consejos súper valiosos a esta persona para que pueda seguir viviendo, para que pueda desatarse de ese pasado tan pesado para esta persona. Y esta persona quiere creer y quiere pensar que tú sigues estando ahí, porque creo que con la carta del sol, creo que no solamente es la carta del sol, es que aquí hay 8 copas. Esta es una sota de copas, el sol, un 6 de copas, hay muchas copas. Por lo tanto, yo creo que fue una conexión muy bonita. Creo que a esta persona le devolviste la ilusión, le devolviste la vida. Esta persona yo la veo una persona que es como que tiene ganas de descansar, de vivir en paz, de soltar tanto problema, de soltar ese pasado tan pesado. Esta persona tiene ganas de disfrutar de una estabilidad, que sabe perfectamente que tú se la das, porque ya se lo has demostrado.
esta persona, yo creo que estando contigo, es como que se le olvidaban todos los problemas que tenía. O sea, los momentos que ha compartido contigo han sido un bálsamo para esta persona. Es como que tú has sido un oasis para esta persona. Se ha sentido tan bien, tan comprendido, tan arropado, con tantas ganas de vivir, con tantas ilusiones puestas en un futuro, que esta persona no puede olvidarte. Por eso me sale el 6 de copas en el futuro, porque esta persona le va a ser imposible olvidarte. Lo que pasa es que tiene que vencer este 5 de bastos que hay aquí, que eso es una lucha tremenda, es una lucha interna tremenda, es un debate interno tremendo. Es una carta que habla de ansiedad, de nerviosismo. Tiene que sacar fuerzas de flaqueza para poder apartarse de ese pasado. Yo sí le veo una persona fuerte, os lo acabo de decir, porque me sale representado con el Rey de Bastos. Está luchando mucho, pero cuando salen estas cartas, en la que una persona está tan aferrada al pasado, tan apegada al pasado, es porque seguramente esa tercera energía le está tocando el talón de Aquiles. O sea, es como que le está dando en su punto débil, le tiene agarrado ahí por algo, pero no sé quién es. O sea, pueden ser familiares, hijos, puede ser otra persona, no lo sé, pero como que le tiene ahí, le toca el punto débil. Puede ser también que esté apegado a ese pasado porque haya un tema económico por resolver, porque la emperatriz es una persona muy fértil a nivel de economía también, en todos los sentidos. Entonces, yo os doy pistas, para que vosotros adaptéis, pero le está tocando el punto débil, porque mira que esta persona es fuerte, y esta persona es una persona capaz de sortear todos los problemas que la vida le pone por delante. O sea, tiene la fortaleza, tiene la sabiduría, tiene las agallas como para poder luchar y para poder arreglar todo aquello que se le ponga por delante. Pero cuando salen estas cartas así, es porque aunque la persona sea muy fuerte, hay algo que le toca el punto débil. Y cuando te tocan el punto débil, ahí es como a Sansón cuando le cortaron el pelo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Que perdió la fuerza? Pues lo mismo. Es como que alguien le está haciendo algo, le toca el punto débil para que no se pueda escapar. Es como para que no se pueda soltar de ahí. Lo que pasa es que gracias a que me ha salido el Rey de Bastos, puedo decir que esta persona está luchando con todas sus fuerzas para poder salir de ahí. Y como la carta del 6 de copas está en el futuro, lo que te puedo decir es que esta persona va a seguir luchando. En esa lucha tú vas a estar muy presente en su cabeza, en su interior, en sus pensamientos, y esta persona no te va a olvidar. Esta persona va a seguir luchando. Esta persona va a poder salir de ahí, va a poder ir desapegándose poquito a poco de ese pasado que le está trayendo tanto dolor a su vida. Va a lograr sanarse. No olvidemos que la carta de la curación está aquí. Va a lograr sanarse y tú en un futuro estás aquí, estás en su cabeza. Por lo tanto, no te va a olvidar. Yo lo dejo ahí. Esta persona no te va a olvidar y va a seguir en su lucha porque, como dije, el hecho de pensar en ti le alimenta, le nutre y le hace seguir teniendo ilusión y fuerza para seguir adelante. Así que esta persona, el Rey de Bastos, es una persona muy fuerte. Ya le pueden estar tocando el punto débil, vale, lo lograrán un tiempo, pero no siempre. Por lo tanto, esta persona al final va a lograr, y fijaros, justamente está debajo de la carta del apego al pasado. Esta persona va a lograr salir de aquí con su lucha, tardará más, tardará menos, pero logrará desapegarse de este pasado, porque se está curando. La carta de la curación. La mano está en el estómago, que es donde están las emociones, y está en sus pensamientos. Por lo tanto, va a poder sanar su mente y va a poder sanar sus emociones que le han dañado tanto. Y tú vas a permanecer ahí, en el futuro, en sus pensamientos. Yo aquí diría que este ciclo no está roto. Pero bueno, quizás habéis tenido que esperar tanto, os dio la espalda el amor, se fue, que muchos pues os habréis cansado, ya no queréis más, o no habréis podido, o no queréis perdonar, o no queréis seguir pues con todos los problemas que esta persona tiene. Cada uno de vosotros
tendrá una opinión distinta, ¿no? Pero que vais a estar ahí en su mente en el futuro, está muy claro. Cuando hablamos del perdón es un tema, porque yo muchas veces digo que uno se tiene que perdonar a sí mismo, pero no tienes por qué torturarte en perdonar al otro. Si te sale perdonarle, pues te sale, pero si no te sale, pues tampoco tienes que torturarte más. Ya te torturó bastante esta persona para que tú encima tengas que estar ahí machacándote y mortificándote porque es que tienes que perdonarle al otro. Pues no, primero te tienes que perdonar a ti misma o a ti mismo por lo que te has hecho, y perdonar al otro, pues si te sale, te le perdonas, y si no, pues mira, el perdón más grande es el olvido. Cuando olvidas a alguien, ya no tienes ni que perdonar ni que hacer nada. Y nos sale Osiris, padre, esposo, hermano, hijo. Bueno, yo creo que esta persona os pudo hacer de todos estos papeles, padre, esposo, hermano, hijo, o sea, os hizo todos estos papeles. Pero lo que te está diciendo esta carta, a ti, como consejo, es que todo esto tú te lo puedes dar a ti misma o a ti mismo. Tú ya eres, puedes hacerte de padre, de esposa, de hermano, de hijo, de todo. O sea, todo lo que te ofreció esta persona, pon este ejemplo, padre, esposo, hermano, hijo, porque te dio todas esas energías. Pero lo que te está diciendo como consejo esta carta es que tú tienes en tu interior todo lo necesario para darte a ti mismo todas estas energías. Por lo tanto, no lo necesitas. No necesitas a esta persona ni a nadie que te dé todo esto. Todo esto tú ya tienes en tu interior, todas las herramientas y todos los recursos para ofrecértelo a ti misma o a ti mismo. Y si esta persona arregla su vida, viene ofreciéndote amor, que es lo que tiene que ofrecer, porque todos estos papeles de aquí ya te los puedes dar tú mismo a ti mismo. Pero si viene ofreciéndote amor, si viene ofreciéndote pues mejorar tu vida, y viene ofreciéndote todo lo que tú necesitas y todo lo que tú mereces, bueno, pues entonces ya decidirás. Pero de momento es como que vale, te hizo mucho daño, pero ya no te compadezcas más, porque tú sola o tú solo lo tienes todo para poder estar bien, para poder tener paz interior, que yo siempre digo muchas veces que la felicidad está en tener paz interior. Así que tienes todos los recursos en tu mano para poder tener paz interior. Y cuando esta persona resucite, o cuando esta persona arregle su vida, o venga, o te diga, bueno, pues ya decidirás. Pero ahora, en este presente, en el día de hoy, que estás escuchando este mensaje, lo que te dice es que ya no te mortifiques más, que te dio lo que te pudo dar en este en el momento en el que vivisteis, ¿vale? Después no te pudo dar más debido a las circunstancias de su vida, pero que tú tienes todos los recursos necesarios en tu interior para estar en paz. Y la paz también da mucha felicidad. Así que eso es lo que te está diciendo esta carta en el día de hoy como consejo. Si te ha ayudado a pensar, si te resuena, si te ha servido para algo este vídeo, pues por favor déjamelo en comentarios, porque me ayuda mucho. Para mí es un incentivo saber que los vídeos os ayudan, porque si no estaría aquí trabajando en vano, y esa no es mi misión. Por eso es tan importante para mí leer vuestros comentarios. Os leo a todos os pongo un corazoncito. Si es así, dale un like al vídeo. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita. Si os es posible, compartir este vídeo con otras personas que también les pueda ser de utilidad, porque de esta manera me ayudáis a mí a que el canal siga vivo. Y mientras el canal esté vivo, pues yo seguiré estando aquí con todos vosotros, que para mí es un placer. Os mando un beso desde el corazón y me despido como siempre. Gracias, gracias, gracias y namaste.